Está Cecilia Islas, responsable de la Federación de Educadores Bonaerenses. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Gracias por lo de chica. Por favor, al contrario. Ana y Martina, que forman parte del Centro de Estudiantes del Conservatorio Provincial de Música. ¿Cómo están? Gracias, gracias por todo. Bien, gracias. Bueno, a ver, una permanencia pacífica en la Jefatura Distrital. La Jefatura Distrital es, bueno, la mayor responsable de todo lo que es educación aquí en la ciudad de Tandil y funciona para los que no lo sepan, en esa casita que está muy cerca, en el predio de la escuela normal, esa casita ahora muy atrás, colorida, atrás de la escuela atrás normal, la escuela. Claro. O al costado, depende de cómo la vemos. A ver, Cecilia, contanos un poco los planteos que ustedes han hecho y que no han tenido respuestas y que los llevó a hacer esta medida. Bueno, nosotros desde comienzo de año, para no decir desde el año pasado, venimos haciendo presentaciones a Jefatura Distrital por diferentes cuestiones que van desde la falta de cargos, apertura de cuarto año que están en escuelas secundarias, las titularizaciones para la gente del Centro de Formación Profesional 401, titularizaciones de profesores que eran los que se llamaban TTP, de lo que era comercio cuando tenía los talleres. Bueno, más toda la problemática de artística que las chicas van a explicar bien. Siempre notas formales, reuniones, y bueno, no hemos tenido respuesta a la mayoría de los planteos, y esto hace que se vulnere derecho de enseñar a aprender. Por eso es que, bueno, hoy confluimos con el Centro de Estudiantes del IPAT y del Conservatorio, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, bueno, para que realmente esta semana tengamos una reunión de UEGD, que es donde tienen que solucionarse estas cosas y donde se socializan estos problemas. Y bueno, y pedimos a la inspectora distrital la presencia de la inspectora jefe regional, Guillermina Levi, que está en Tandil. Ahora nos avisan que, bueno, volvieron a la jefatura distrital. Salen de acá corriendo para allá. Y que se también en esa reunión de UEGD que vengan autoridades provinciales. Bien, el conservatorio, tenemos una lista larga para mencionar, pero ¿cuáles son las problemáticas, chicas, que ustedes plantean desde el conservatorio? Bueno, y que forma parte de esto que comentaba Cecilia. Nosotros hace un tiempo ya solicitamos entrevistas con Carola, pidiéndole una de las situaciones que estábamos atravesando en el conservatorio. El conser tiene coros que funcionan a toda la comunidad, que es de adultos y otro de los niños. Las medidas de la inspectora de artística fue prohibir los coros. Ante esa desilusión nosotros intentamos buscar respuestas. ¿Coros, perdón, que participaban dónde? Contame un poquito, porque no tengo idea de qué se trata. El coro de niños está a cargo de la directora Irina Taraborelli. Estaba por comenzar y lo cerró antes de que pudieran comenzar, así que este año no comenzaron. ¿Y esos, perdón, son talleres de coro, son coros que salen a la comunidad? Sí, 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 es un coro que pertenece al conservatorio, pero que es abierto a la comunidad. Correcto. O sea, vamos, gente del conservatorio y también gente que no pertenece al conservatorio, y aparte está bueno porque es el nexo con la comunidad, claro, justamente. Y el coro de adultos, bueno, el coro de niños funciona los sábados, a la mañana. Bueno, funcionaba. Y el coro de adultos, yo pertenezco al coro de adultos, era los martes de 6 a 8, la directora coral es Fernanda Lalios, y estuvimos ensayando hasta y mediados de abril, creo yo. Ahora, hace poquito, y también sí, se bueno, cierra. Y llegó el comunicado de la inspectora que nada, que ¿y no, el motivo, da algún motivo? Que no pertenecíamos más. No, y es lo que estamos buscando, por eso vamos desesperados a Carola, a ver si nos puede dar alguna solución. Carola Figueroa, recordemos, es la titular de la Secretaría de Inspección aquí. Distrital, tal cual. Exactamente. Y nosotros desesperados tratamos de buscar una respuesta a esto porque necesitamos que se reincorporen. Nosotros entendemos que el conservatorio no solo forma músicos, sino que nosotros también estamos abiertos a la comunidad para que las personas que no van al conser a estudiar música puedan aprender lo que nosotros sabemos hacer. La realidad es que también tenemos problemas con la carrera de dirección coral. Hay acuerdos interinstitucionales que hace más de 20 años que están funcionando con profes que vienen de afuera, que también por medidas de la inspectora, no, estos profes no pudieron seguir con sus clases.
normales, son materias que todavía no se pueden cubrir porque se necesita gente específica de estas materias. La realidad es que esos chicos el año pasado dejaron de tener esas materias y no se han retomado. Lo que nosotros pedimos, como decía Cecilia, son respuestas claras, no solamente como estudiantes, como a los chicos del ISPAT también les pasa. No solo no nos sentimos escuchados, sino que también sentimos que nos están faltando el respeto como institución y como estudiantes. Las voces que están escuchando son de Ana y Martina, pertenece al Centro de Estudiantes del Conservatorio Provincial de Música. Cecilia, quería agregar algo. Dale. Con respecto a lo que plantean tanto Ana como Martina, nosotros tuvimos una reunión con Carola Figueroa. Ella manifestó desconocer el cierre de estos coros de niños y adultos. Son lo que nosotros llamamos actividades de extensión que tienen las instituciones, lo que hace diferencia entre las instituciones, en este caso que le da un plus al conservatorio. Y lo que ha planteado la inspectora de modalidad, que es Mariela Tess, hay que darle nombre también a quien toma las decisiones, es que no había un seguro que avalara que funcionara uno y otro coro, ¿sí? La inspectora distrital se comprometió a que era algo sencillo de solucionar, es poner en listado las personas que van y que el seguro esté cubriendo, nada más. Por lo tanto, nos parece realmente que son decisiones abusivas, autoritarias, y que van contra el derecho de enseñar y aprender. Cecilia, la voz es de Cecilia Islas, de la Federación de Educadores Bonaerenses. Muchos docentes, directivos, plantean también, y creo que de alguna manera está dentro de lo que ustedes reclaman, malas liquidaciones, falta de pago de presentismo cuando hay gente que no ha faltado, y los mismos, y acá ya no son los docentes, los directivos no lo pueden hacer a viva voz porque si no tienen sus reprimendas, pero digamos, algunos directivos nos cuentan que cuando van a reclamar, tienen que reclamar a La Plata, llamar a un número de teléfono, hay una persona dedicada a esta zona de Tandil para atender, que esa persona no los atiende demasiado bien y que, inclusive en algún momento, digamos, con cierta violencia en cuanto a la expresión, y que no le solucionan nada. Digamos, ¿está esto dentro tan importante? Sí, nosotros esto también se lo dijimos a la jefa distrital, pero es una cuestión que tenemos que plantear, que también lo tenemos, a la Secretaría de Asuntos Docentes, porque allí es donde se producen los mayores inconvenientes. También hemos hecho reclamos en lo que se llama la SAD, por el tema de, hay varias cuestiones, falta de personal, la cantidad de personas se han jubilado administrativos, no se ha cubierto esos espacios, entonces las personas que hacen las altas de los docentes que ingresan a una institución son cada vez menos. También tienen derecho a tomarse licencia por enfermedad, entonces una de las cuestiones tiene que ver con la falta de personal. Otra de las cuestiones es que se ha digitalizado todo el sistema, ahora existe lo que se llama SUNA, que es Sistema Único de Novedades Administrativas, creo que es administrativa la última palabra, el SUNA, todas las novedades, las licencias se cargan desde las instituciones ahí y está funcionando muy mal. Si las personas no son cargadas hasta determinada fecha de un mes, al mes siguiente no van a cobrar. Entonces, a veces siempre es como que se echa la culpa hacia el interior de las instituciones y tanto secretarias, secretarios, directivos hacen lo posible, sí, porque el docente como corresponde, a veces tampoco. Claro, el contralor está bien, pero después no se hace la carga. Entonces tenemos cantidad. Nosotros con respecto, bueno, a los descuentos hemos hecho también presentaciones a las tres entidades, SAD, Consejo Escolar y la distrital. Consejo Escolar estaba trabajando sobre el listado que nosotros presentamos. Hay dificultades en todos los ámbitos. Ahora tengo también el consejero escolar La Banca me dio también las respuestas que tuvieron a los pedidos de cupo. ¿Qué les dijeron? Y de 1.700, tengo acá los números, de 1.700. De 1.700 que pidieron, faltan 700 para merienda. Y para comedor estarían faltando unos 40. Bien. 400, perdón. 400. Sí, que no es un número menor. Que no es un número menor porque además hay una demanda creciente, sí, en las instituciones, tanto de merienda como de almuerzo. Cecilia, muchas gracias. Ana Martina, muchas gracias. Bueno, vayan a ver qué novedades hay. Cualquier cosa nos...
Si hay novedades positivas, que cambió todo y está todo bien ahora, vuelvan a contar. Sí, no, por ahí nos faltó también la voz del IPAD, que ellos tienen una problemática con tercer año de la carrera de expresión corporal, que no está abierto, y hay alumnos que cursaron segundo, y cuarto año de la carrera de folclore. Correcto. Están esperando respuesta por ello y por la apertura de la carrera de tango. Ahora nos están avisando que tanto la jefa distrital Carola Figueroa como Guillermina Levy regional estaban en la jefatura. Vayan para allá. Bueno, gracias. Cecilia Isla, responsable de aquí de la FEB en Tandil, y Ana y Martina, que nos contaban la perspectiva desde lo que es el Conservatorio Provincial de Música.